Hola, Tony querido, un saludo y un abrazo fuerte para todos los televidentes y todas las personas bellas que nos están viendo en este momento. Gracias por los minutos de tertulia, los agradezco de gran manera. Liliana, tú eres una de las hispanas que más fervientemente apoyaste la presidencia de Donald Trump, porque considerabas que era el mejor candidato para los hispanos y los venezolanos que viven en Estados Unidos como tú, ¿no? Bueno, apoyé y seguimos apoyando al presidente Donald Trump. Creo que son no solamente, wow, ¿por dónde empezar? Es un elegido para estos tiempos críticos. Es el ticket, es la persona indicada, no es perfecto, es un ser humano, pero es un líder. Es un líder no solamente para los venezolanos y para la comunidad hispana, sino que creo que en estos momentos críticos, difíciles y decisivos, muchas cosas dependen de los Estados Unidos de América, de la estabilidad política, socioeconómica de USA para esta nación y para el resto del planeta. Estamos pasando tiempos de restart, viene un comienzo, un restart. No es tiempo para sentidos pésames ni entierros, al contrario. Son momentos donde Dios se está glorificando y lo va a continuar haciendo. No tengo la menor duda sobre eso. Recordemos que esta nación, a diferencia de las otras en el resto del planeta, fue forjada con el corazón de Dios en mente. Esta nación, in God we trust. Esta nación, in God we trust, one nation under God. Son palabras fuertes. Esta nación está muy cerca del corazón de Dios y Dios la tiene aparte y la tiene mimada. Yo creo que todo lo que está sucediendo, difícil y crítico, el Señor Todopoderoso está haciendo que suceda porque tiene que pasar. Sin embargo, me adelanto a decir que it's not over. Esto aún no se ha acabado. Esto es solo el comienzo. Es momentos para valientes, no para cobardes. Es momentos de pararnos firmes, viviendo historia. Pararnos en el lado correcto de la historia. Sin duda alguna, Tony. Bueno, como ya mencionaste, tú no solamente votaste por Trump en las pasadas elecciones, sino que también te pusiste la famosa gorra de Make America Great Again. Y pediste que los hispanos en Estados Unidos votaran por él. O sea, fuiste un medio de motivación también. Amén. Me siento honrada, Tony. Y te confieso, hace unos cuantos años estuve con mi hermana Sol Iribet Morillo en Venezuela, presentes físicamente en tres trancazos y tres marchas. Y pude vivir de manera tangible lo que significa perder la democracia y la libertad de una nación. Viví en carne propia, con mis propios ojos, el clamor de un pueblo tratando de recuperar lo que perdió, lo que se dio. Viví momentos difíciles, espantosos, vi el clamor de un pueblo desesperado y eso cambió mi espíritu y cambió mi vida. Amé más a esta nación, amé más a Venezuela, amé más la democracia y la libertad. La familia Morillo siempre va a estar al lado de la democracia y la libertad. Es muy fácil perderla y muy difícil recuperarla. Estamos viviendo tiempos en esta nación donde digamos que la izquierda o el comunismo se está colando. Digamos que hay cambios por minuto a diario, donde los tiempos están siendo acelerados. Y vuelvo, repito, y me vuelvo a centrar en los planes divinos de Dios con esta nación. No somos 80 millones nada más, somos un pueblo de Dios, de millones de seres humanos en el planeta, intercediendo en pie de guerra, de rodillas por esta nación. Creo en un Dios que no ignora el clamor de un, creo en un Dios que está presente en todo esto, front and center, en primera fila, está muy comprometido con esta nación, con esta administración y con nosotros, we the people. Liliana, tú has dicho que te preocupa una presidencia de Joe Biden. ¿Por qué? Wow, creo que el planteamiento subversivo de esta gente es peligrosa. Es peligrosa, es maléfica. No es clara, es, digamos, si busco las palabras adecuadas, turbia, por no decir sucia, y no es lo que más le conviene a los Estados Unidos de América. Es un grupo de personas siguiendo un libreto basados en el nuevo orden mundial, la élite, el profundo Estado, los que quieren apartar a esta nación del corazón de Dios, los que quieren cambiar la Constitución e ignorar
los founding fathers, los deseos de los padres fundadores de esta gran nación, son peligrosos, tienen una reputación bastante turbia, digamos. Los planes de ellos para esta nación son nefastos. Hay una corrupción palpable, no solamente de aquí de adentro, sino apoyada por naciones internacionales de afuera, que ayudados con gente de aquí adentro, si Dios me permite no hablar de más, donde se permitió una mano peluda negra interferir con unas elecciones importantísimas, y eso el mundo entero lo sabe. No soy loca si hablo de un fraude tangible, potente y duro. No estoy loca cuando hablo de una censura, no estoy loca cuando hablo de que esto es una guerra entre el bien y el mal. Satanás se restió, el príncipe de la maldad, el que hace que la mentira parezca verdad y la verdad mentira, y lo hizo bien, lo tengo que admitir, lo hizo muy bien, pero Dios también se restió. Y Dios también, como dice la palabra, y yo lo creo, y millones como yo también, Él se adelanta y se anticipa. Y te digo, Tony, algo. Me emociono cuando pienso lo siguiente. Habló todo el mundo, habló el Senado, el Congreso, la Corte Suprema, habló Antifa, BLM, habló Pelusa, habló Morbosín, habló Pence, habló Mike, habló hasta el mismo presidente Trump, habló We the People, hablaron todos, pero Dios todavía no ha hablado. Y Él se especializa en lucirse al final. Créeme que no estoy loca ni soy fanática, si lo quieren decir, pues están en su derecho. Pero yo creo en un Dios sobrenatural, todopoderoso. Yo creo en un Dios que le encanta lucirse de último, y Él aún no ha hablado. Habló hasta el presidente Trump y su familia, hablaron todos. Ah, pero Dios se especializa en una cartica debajo de la manga. Si Dios me permite no hablar de más. Estamos viviendo historia, y lo que va a suceder hoy, porque esto sale hoy, esto pasa hoy, es para la gloria y la honra del Dios todopoderoso, papá, sin duda alguna. ¿Y por qué digo esto, Liliana? ¿Por qué no decir y resignarte de que ganó? ¿Y por qué no decir que Dios habló a través de todo lo que está pasando? Te lo voy a decir, porque Dios es un Dios de verdad, un Dios de luz, un Dios de lo correcto. Dios no habla a través de fraudes, de amenazas, de asesinatos, de incendios, de violencia, de mentiras, de corrupción. Dios no habla a través de esas palabras. Dios habla, y cuando habla lo hace claro y con la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por si acaso se te ocurre preguntarme si estoy pro-life. Por supuesto. No, Liliana, pero tú mencionas, está mencionando mucho a Dios. Oh. Pero ¿qué tal las personas que no creen en Dios? Que hay muchos en Estados Unidos que no creen en Dios. ¿Y qué pudieran pensar de lo que tú estás diciendo? Bueno, para las personas que no creen en Dios, tienen que tener algún amor por la patria, patriotas, personas que no están avergonzadas por llevar una bandera americana, respetarla y amarla. Amar la Constitución, el ley y el orden. Así no creas en Dios, crees en una nación donde para acá se viene todo el mundo a poder vivir en paz y tranquilidad y poder desarrollar nuestros sueños. ¿Tú crees que esa a multitud? A esas personas les digo, si no crees en Dios, crees en la nación, crees en los fundadores de esta nación, crees en la Constitución, crees en un mejor futuro, entonces hay que abogar por la verdad, la Constitución, el ley y la orden. Y son tiempos de leer entre líneas, Tony. No podemos ser tontos. Dios no da puntadas sin hilo. Dios no pone a tontos para liderar una batalla de este tamaño. No podemos meter la grandeza de Dios en una mente pequeñita, lógica, humana. Tenemos que entender que hay cosas que no sabemos. El ser humano quiere saberlo todo y entenderlo todo, y meterse en las redes y inundarse de información, y confundirse, pero no son momentos de confusión. Tenemos, Liliana, que estar claro. Hay que creerle a Dios. La mayoría de los votantes apoyaron en las urnas a Biden, y él ganó no solo el voto popular, sino también el voto electoral. Trump Eso no y sus cierto, seguidores Tony, tú lo sabes, se, han, lo se han negado a aceptar esa victoria. No, déjame terminar. Y han dicho que hubo fraude general y masivo, pero ese reclamo fue rechazado por el Estado, por las cortes, y muchas de esas cortes estaban dirigidas por jueces designados por Trump. Sí, mi amor, vuelvo y recalco, hablaron todos,
hablaron todos y Dios permitió que hablaran. No se puede limpiar un pantano sin este movimiento masivo de tierra. El mundo entero sabe que hubo un fraude maléfico, grandioso. El mundo sabe, me bastó nada más verle la cara al engendro del infierno de Delgado Cabello decir que venía una brisa bolivariana a los Estados Unidos. Me bastó vivir en carne propia las votaciones del 3 de noviembre. Me bastó solamente ver las declaraciones de los CEOs de Dominion y Smartmatic para saber que hubo una interferencia internacional ayudada por gente de aquí, de altos rangos del gobierno, para que se cometiera un fraude. He escuchado personas decir, estás loca, esas cosas no pasan aquí en los Estados Unidos. Pues sí, mi amor, o se te olvidó que nos tumbaron las Torres Gemelas en Nueva York, que atentaron contra el Pentágono y volaron los aviones atentando contra la Casa Blanca. Sí, las cosas malas suceden, las cosas malas pueden suceder. Bueno, a las pruebas me remito, se hizo un conteo de votos, Whitney Houston y la hija votaron en Georgia, o es que no sabemos, yo estoy loca porque me nos cante I Will Always Love You. Entonces, estas votaciones maravillosas, cruciales, importantísimas, no solamente para esta nación, sino para el resto del planeta, fueron adulteradas, fueron violadas a nivel criminal. El derecho de votación del americano fue burlado y fue manipulado a favor de unos cuantos. A favor de una, es absurdo decir que Morbosín ganó por mayoría, es absurdo decir que ganó por aprobación del público, no es cierto, no es cierto y el mundo lo sabe. Ahora bien, están pasando las cosas que tienen que pasar. No soy profeta, pero te adelanto lo siguiente. Sí, va a haber un release de mandato, va a haber una suelta de poder. No sé si habrá inauguración o no, pero sí, lo que estoy segura es que tenemos que esperar a ver a quién se le da el poder y las riendas de esta nación. Eso sí, lo tenemos que esperar para ver. Muchos alegan de que este reclamo de fraude fue lo que provocó la revuelta en el Capitolio el pasado 6 de enero. Al ver esas imágenes, ¿qué pasó por tu mente, Liliana? Por favor. Vengo de Venezuela. Sé exactamente cómo funcionan las cosas y cómo funciona el régimen. Vuelvo y recalco. Lo que pasó en el Capitolio no es la primera vez, si vemos la historia, ha pasado varias veces, no debió pasar, pero pasó. El presidente Trump en ningún momento apoyó o llamó a la revuelta, llamó a la violencia, inaudito, es un señor de paz más bien, es el único presidente en 4 años que ha hecho más que todos los demás, es el único que ha buscado la paz y que no ha tenido una guerra con ninguna nación en meros 4 años. Estoy absolutamente segura de que habían colados provocados, claro está, pero había mucha gente que son de Antifa y de BLM. Los que apoyan a Trump no son violentos. Vi footage directos desde Washington donde los supporters de Trump estaban más bien orando a Pledge Allegiance y orando en voz alta el Padre Nuestro. Eso yo lo vi. Si ustedes no lo vieron o no lo pasaron por las redes o los medios de comunicación, ya eso sale de mis manos. Pero sí hubo una entrada violenta al Congreso, pero fue planeado. Hay footage donde se ven los policías dejando entrar a los mobs, no los pararon en ningún momento. ¿Quién lo planeó, según tú? Ellos, los mismos, los que hacen la maldad, los que han planeado toda esta debacle, los que están tratando de que la mentira sea verdad y la verdad sea mentira, para achacarle una debacle de este tamaño también a Trump, que es un señor que ha dicho exactamente todo lo contrario. La falta de respeto, no, la falta de respeto, lo indecoroso, lo vil, lo vile que este señor ha endured, ha tenido que vivir y mantener, es sin precedentes. Liliana, no solamente ¿tú apoyas una falta lo que ocurrió respeto, o lo condenas? ¿Perdón? ¿Tú apoyas lo que ocurrió o lo condenas? Yo no soy juez aquí, yo no soy juez en lo absoluto, yo sé que el pueblo americano, unos 80 millones están molestos, están resteados y tienen razones por qué estarlos. Sin embargo, la violencia no es nunca una forma de resolver las cosas. Entiendo que la gente está molesta, se sienten indignados. Tantos latinos como americanos nos sentimos burlados porque los medios se han volcado a transmitir quizás si decimos así ciertas cosas y no todo, o transmitir lo poco que deciden poner, y siempre va inclinado hacia un lado. Entonces, el pueblo americano se siente burlado. Sin embargo, Tony, la violencia no es la respuesta. No lo hizo ni Jesucristo cuando vino. ¿Te pasó por la mente
¿Te pasó por la mente viajar a Washington ese día? Sí, tenía todo planificado, ¿Por qué no lo hiciste? porque no me estoy moviendo últimamente si no me lo aprueba el Dios Todopoderoso. Inclusive esta entrevista que estoy haciendo contigo, mi amor, lo comenté en familia, Te lo agradecemos. o sea, se lo hablé con Dios y le dije, si esto es tuyo, dámelo, y si no, quítamelo de encima. Tenía todo preparado y todo indicó que no había necesidad de ir a Washington, porque todo lo voy a ver y lo voy a disfrutar igualito. Liliana, ¿tú no crees que este apego de Trump al poder es similar a lo que se vivió en Venezuela con Chávez y ahora con No, Maduro? ¿Tú no. ves alguna similitud en esto? Por favor, no hay ninguna comparación. Este presidente ha sido pro América, pro los ciudadanos, pro la ley y el orden, pro la libertad y la democracia, pro defender esta nación contra los enemigos, que ahora son más. Este presidente no puede ser comparado nunca jamás con un Chávez o un Maduro o un Diosdado, nunca jamás. Este señor respeta los derechos humanos. Este señor es un caballero, no es un animal como son los otros. Es un señor que ama a los Estados Unidos de América y sabe muy claramente que tiene un propósito divino en estos últimos tiempos. Lo sabe, lo entiende, lo asume y lo ha hecho con amor y respeto a un Dios al quien él cree, al quien se ha rendido y al que ha dado su puesto legal en esta administración de manera pública. No lo he visto hacer a ningún otro presidente en ninguna otra nación. Te pregunto, a ti como hispana, ¿no te molestó que Trump comenzara su campaña de 2016 diciendo que la mayoría de los mexicanos que llegaban al país eran delincuentes, violadores? No me molestó en lo absoluto. Dentro del trigo crece la hierba. Dentro de las ovejas están los coyotes. En todas las nacionalidades hay gente deseada y no deseada. En todas las naciones. Creo firmemente que es derecho de toda nación defender sus fronteras. No es cosa de otro mundo. Sé Pero hoy en está día. separando familias con esa, defendiendo la frontera. Hay una Las separación familiar ahí. familias han sido divididas desde Obama. Obama fue el que hizo las jaulas donde metieron a un montón de niños y adolescentes y adultos después que se abrieron las fronteras. O sea que no se le puede achacar a este presidente todas las horroridades y las debacles que han cometido los presidentes anteriores, donde por quedar bien con el pueblo, violaron o digamos que aflojaron la defensa nacional y quisieron tener aprobación pública, dejando cositas muy importantes fuera de la mesa. Hay cosas que todo líder de toda nación tiene que hacer. No puedes ser Dios o sea, no puedes quedar bien con Dios y con el diablo. Tienes que decidir hacer algo por la nación y poco a poco ir arreglando las cosas que hay pendientes. Este presidente le tocó un plato lleno de cosas y las fue haciendo una tras otra. Y es el único, papaíto, que te digo con toda certeza que ha hecho lo que prometió. Para mí es de grandes ligas, para mí es un jugador de ajedrez maravilloso, una estratega brillante, es un señor que se adelanta y se anticipa y no creo que va a bajar los guantes así de fácil. Es un luchador, es un señor que no acepta una derrota, ama demasiado a esta nación y sabe lo que podría pasar si no nos levantamos todos como nación unida a defender esto. Lo tengo muy claro. ¿Qué mensaje les envías a los republicanos y a los hispanos que nos están viendo en este momento? Wow, el mensaje es no solamente para los republicanos ni para los hispanos, es para todo ser humano que vive en esta nación. Para los hispanos sí les puedo hacer un paréntesis y es a lo que voy en este momento. Todos hemos salido de naciones quebradas donde creímos en una salida democrática y se nos vendió gato por liebre. Nuestras naciones están siendo destruidas por mentiras que parecieron verdad. La gente se muere de desconsuelo y de hambre. Venimos de naciones de ese tipo, donde hemos aprendido a reconocer las mentiras, donde nos reímos en incredulidad cuando vemos a personas en las que hemos creído burlarse del pueblo, burlarse de la voz, burlarse de los deseos de libertad y democracia. Venimos de estas naciones. No podemos estar aquí en los Estados Unidos de América e ignorar lo que hemos aprendido, e ignorar lo que sabemos. Lo
que hemos escuchado, lo que hemos vivido, no lo podemos hacer. Y es en este momento tan crucial donde tenemos que levantarnos unidos en un solo espíritu y en una sola alma para defender esta nación que la quieren volver igual a las naciones de donde salimos. Pero Dios no lo va a permitir. Aquí hay mucha gente clara. Para los republicanos o demócratas que viven en esta nación, es hora y es importantísimo. Es de emergencia, ponernos del lado correcto de la historia. Es importante tener una conexión divina y saber leer entre líneas, amar esta nación, lo que significa esta nación para nosotros y para el resto del planeta. Enterarnos un poco, informarnos de lo que está pasando, porque no lo dicen y está pasando. Y tenemos que reunirnos con personas que aman igual con nosotros esta nación. Es momento de levantarnos, como lo dije antes, es momento de valientes, es momento de no escuchar lo que no es y concentrarnos en leer entre líneas lo que está sucediendo. Están cosas maravillosas sucediendo, Tony, que no se están diciendo, pero son cosas muy positivas. The draining of the swamp is happening. El movimiento de tierra tenía que ser así para que salieran los traidores y saliera todo el chanchullo, la corrupción, donde estábamos nadando y ni siquiera lo sabíamos. Dios tiene grandes planes para esta nación y las voy a ver. Y te vas a acordar de mí y ustedes también que me están viendo se van a acordar, pero yo no soy bruja, tampoco soy profeta, soy simplemente una mujer amante de la democracia, la libertad y esta nación que le cree a Dios. ¿Te gustaría que Trump se postulara nuevamente en el 2024 y crees que lo va a hacer? No lo sé, yo creo que todavía le queda por hacer, se está, digamos, retirando porque sabe que lo tiene que hacer, pero se adelantó. Está entregando poder, pero tenemos que primero saber a quién se le va a entregar el poder de esta nación. Los designios de Dios son los designios de Dios. Tenemos claro que él es el elegido, petulante, con un hairdo raro y rápido para hablar, pero es un líder. Se parece mucho a mí, quizás, pero él está claro. Lo veo en el 24, no lo sé, si lo ve Dios, pues yo también lo veo. Hemos perdido democracia en nuestras naciones latinas, donde se vende una elección con las mismas maquinitas Spragmatic y Dominion, esperando que se recupere. Ya han pasado más de 20 años y estamos en el mismo pantano, ahogándonos hasta el cuello. Son oportunidades que pasan una vez y tiene que pasar lo que Dios dice que tiene que pasar. Veo una nueva intercesión de Trump, no lo sé. Vuelvo y repito, si Dios la ve, pues yo también la veo. Él está abriendo una puerta que no se había abierto antes, que es hora de que se abra. Esta nación está a punto de ver un nuevo capítulo en la historia donde el poder va a estar en manos de otras personas con la misma intención y el mismo amor a esta nación. De eso lo digo con toda certeza, sin equivocarme, sin temor a equivocarme. Tenemos que doblar rodilla, interceder. Es lo único que nos toca, creerle a Dios y seguir orando y pidiéndole por la sanidad y el control y el bienestar de esta nación. Mi querida Liliana, gracias por esta conversación. Tú sabes que hay un aprecio muy especial hacia ti. Yo lo sé, papi. Yo también te quiero, les quiero. Hay excepciones, tú eres una de ellas. Y tu vida habla por sí sola, tu reputación, tu cariño, tu amor por lo que haces. Hay una amistad entre tú y yo desde hace tiempo. Yo lo sé. Gracias por darme este tiempo para, no sé, comunicarme con miles de personas que me están viendo a nivel nacional. Lo aprecio, sé que es una puerta que me dio Dios, una plataforma. Espero haberles dado algún tipo de luz, fortalecido la fe. Espero haber dicho lo que tenía que decir sin hablar de más, como siempre me sucede. Hablé de corazón. Soy una hermana, soy latina, orgullosamente ciudadana americana de esta nación y creyente al 200% del Dios Todopoderoso, al gran yo soy, al que habla y no miente, al que cumple todo lo que promete. Así que les mando un fuerte abrazo y esperen porque vienen fuegos artificiales, no se den por vencidos porque vienen cosas grandes, yo lo sé, me anticipo a decirlo. No es momento de tirar la toalla, es momento de alabar a Dios, darle gracias por lo que está pasando y alegrarnos. Era Liliana Rodríguez, yo soy Tony de Andrades. Continuamos.